after I remember. Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a mostrar las distintas maneras de conseguir cristales de manera gratuita en Star Wars Galaxy of Heroes. Y ojo, quiero dejar muy claro que no nos estamos refiriendo a trucos hacking para conseguir cristales ilimitados ni nada por el estilo. Nos estamos refiriendo a las distintas formas que el juego nos ofrece para conseguirlo y no nada ilegal. Muchos de estos trucos ya los conoceréis, pero seguro que otros se quedan algo más olvidados o ya no los tenemos tanto en cuenta. Así que vamos a repasarlo un poquito todo. Son en un total de 9. Y vamos a empezar con los que los más diarios dentro de lo que cabe, que el primero de todos no es del todo diario, pero sí es de lo más, también de lo más importante, ¿vale? Entonces, número 1, el inicio diario. Todos los días cuando nosotros entramos en el juego obtendremos una recompensa. Bien, pues algunos de esos días, no todos los días, sino aproximadamente creo que son unos 5 o 6 días al mes, nos recompensarán con cristales. Empezaremos los primeros días del mes con 80, 50, creo que son con 50, con 80, con 90, y luego ya según van pasando el mes, luego ya te van dando 100, 120. Bien, esa es la primera manera. Luego, segunda manera, y esta ya sí es diaria, diaria. Actividades diarias, ¿no? También todos los días podemos conseguir cristales una vez que hayamos completado todas las misiones. Nos darán aproximadamente unos 47 cristales. Una vez que tengamos el nivel 80, el nivel máximo, conseguiremos 87. Y cuando no seamos nivel máximo, es decir, que estamos subiendo, estamos intentando subir el máximo nivel, también te están dando unos 50 o algo así, creo que era. Después, manera número 3, campeonatos. En la Gran Arena también nos permitirá ganar cristales y dependiendo del rango en el que nosotros nos encontremos, nos darán más o menos. Y me explico un poquito mejor. Si nosotros, por ejemplo, somos nivel carbonita, pues ganaremos 65, 70, 75 cristales diarios, independientemente de si la arena está abierta o no está abierta. Pero según vayamos aumentando ese nivel y seamos, por ejemplo, Kyber, pues ganaremos diariamente muchísima más cantidad. Luego, número 4, las batallas galácticas están divididas en dos categorías. Si nos vamos a la categoría de guerra, es otra manera de conseguir 25 cristales diarios, finalizando todos los nodos, que ahora mismo pues muchos de vosotros ya lo podréis hasta simular los 12 nodos. Número 5, arena de flota. Bueno, ya empezamos aquí con los que ya no son a lo mejor tan diarios o depende. Y me explico. Luchando en la arena con las naves, si llegamos a estar entre los 50 mejores, tendremos también una recompensa diaria que también nos proporcionará cristales. Si estamos por debajo de los 50, no nos llevamos ningún cristal. Por eso digo que dependiendo si es diaria, si estamos entre los 50 mejores. Número 6, batallas territoriales. Es uno de los modos que tenemos en los gremios. No salen todos los días, pero cuando salen nos proporciona una buena cantidad de cristales. Número 7, y bueno, digamos que esto ya es un poquito más especial, porque esto es más para los novatos. La primera vez que superamos un nivel. La primera vez que nos pasamos un nodo, ya sea en el lado luminoso o en el lado oscuro o el de la cantina, siempre nos va a proporcionar un cristal, 1 o 2 cristales aproximadamente. Esto está claro que esto es solamente, esto es una cosa que es pasajera, esto es temporal, porque una vez que nosotros ya hayamos completado todos los nodos, ya no vamos a obtener dicha recompensa. Y empezamos con los dos últimos, que son para mí que son los más olvidados de todos y no se tienen tanto en cuenta, pero son los logros, ¿no? Una de las maneras de conseguir cristales más olvidadas es este, ¿no? A menudo olvidamos que si conseguimos algunos logros nos recompensarán con cristales o con personajes, etcétera, etcétera. Y luego la novena manera de conseguir cristales son a través de las misiones. Las misiones es otra de las maneras olvidadas de conseguir cristales. La verdad es que, como ha sido una, para los nuevos a lo mejor sí que los tenéis algo más presente, pero para los que ya llevamos bastante más tiempo,
Las misiones, la verdad es que han pasado un poquito desapercibidas por nosotros, más que nada porque nosotros estamos centrados en una serie de objetivos de conseguir un escuadrón X y a lo mejor las misiones te están guiando hacia otro lado, diciéndote si consigues tal personaje pues, y si lo subes a, pues, al equipamiento número 12 te damos pues, yo qué sé, un objeto, te damos cristales, te damos... Te damos personajes si hace falta, ¿no? Pero realmente no. Yo, por lo menos personalmente, yo no le hago demasiado caso porque, claro, estoy centrado en conseguir otras cosas, ¿no? Para mejorar mis escuadrones, no sé, no le hago tanto caso. Pero sí es verdad que es que si conseguimos y vemos alguna misión facililla porque dices, coño, pues esta la tengo ya a punto de hacer, ¿por qué no me centro en hacerla y me dan pues, 50 cristales? Pues venga, pues vamos a hacerla. Entonces, chicos, estas son las distintas maneras que por lo menos yo he encontrado para conseguir cristales de manera diaria. Si vosotros conocéis alguna más, por favor, me lo dejáis en los comentarios, me lo decís y yo lo agregaré al vídeo, porque lo que quiero es que este vídeo sea un poquito de ayuda para todos, tanto para los nuevos como para los que ya llevamos un tiempo, porque la verdad es que yo haciendo el repaso, pues claro, los logros y las misiones, pues a mí personalmente se me había olvidado de que también de vez en cuando esporádicamente me dan algunos cristales, ¿no? Pero bueno, ya está. Poco a poco, chicos. Pues esto es todo y espero que os haya ayudado. Hasta luego, chicos.